Buenas, buenas, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Smooth Life. Hoy, engalanados por la presencia de esta hermosa invitada. Ella es Isa Arias. Hoy nos acompaña desde el hermoso municipio de Aranzazu. Ella es monitora de cultura y de enlace de juventudes de Aranzazu. Y hoy nos va a hablar de ese hermoso municipio. Pero ustedes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Ojo, pues suscríbanse al canal de YouTube que están esperando. Suscríbanse de una vez. Estamos también por televisión regional. Canal FTV número 3 en la antena parabólica de Filadelfia. Ya saben, cada dos semanas estamos acá con invitados súper importantes del medio del entretenimiento, de la cultura. Y pues bueno, hoy estamos con esta mamacita Isa. Bienvenidas a Smooth Life. Estamos súper contentos de tenerte acá. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Diego, eh, muchas gracias por esa súper presentación. Siempre. siempre. <laughs> eh, no, muy contenta, pues hace mucho teníamos como ganas de, de grabar o estar en este espacio y pues se nos dio ahorita. Y eh, un saludo pues a todos los que nos están viendo en este momento. Como lo dijo Diego, pues mi nombre es Isabela y soy monitora de cultura del municipio de Aranzazo. También soy el enlace de juventudes eh, que hay en este momento en el municipio. Y ya, pues, ¿qué más les cuento? Una chica súper preparada, súper ocupada, pues, casi que no podemos cuadrar esta entrevista, desde hace mucho tiempo lo estábamos hablando. Pero nada, Isa, bienvenida acá. Isa es una persona que ya conozco hace unos añitos, eh, súper parchada, súper preparada, una persona que sabe, pues, de todo. O Sabes que yo, Isabel, la veo haciendo de todo. Y en esto de cultura, pues, solamente hay que saber de todo, ¿cierto? Y estar metido en todo. Entonces. Qué importante que un municipio como Aranzazu tenga alguien que sabe de, sobre tantas cosas, ¿cierto? Isa, cuéntanos sobre ti, para las personas que están viendo, de pronto no te han visto, no te conocen. ¿Quién es Isa Arias, por favor? Bueno, yo tengo 22 años. Bueno, estoy a punto de cumplirlos. Eh, súper chica, súper 22 mía. añitos, muy bien vividos. Y pues aprendiendo demasiado. Como lo dice pues Diego, a uno le toca hacer de todo. Eh, yo soy cosmetóloga y esteticista, nada que ver con la cultura, pero también pues soy emprendedora. Eh, tengo un negocio en aranzazo de belleza, de estética y eh, trabajo pues en el municipio con muchos procesos, procesos de danza, de manualidades, de maquillaje artístico. Eh, Acompañando a muchísimas poblaciones, grupos poblacionales, pues, como desde los más niños, eh, juveniles hasta adulto mayor. No, o sea, le toca a todo el mundo prácticamente sí. del pueblo. Pero muy chévere eso que tú mencionas, ¿cierto? ¿Cómo mezclar uno eso de, del maquillaje y la cosmetología con las danzas? Que supongo que uno también lo puede relacionar, ¿cierto? ¿En sí. que, eh, digamos, cómo relacionas eso o cómo te ha ayudado el, el conocer sobre maquillaje para estos procesos culturales? Bueno, realmente yo creo que eso fue lo que a mí me dio como entrada al tema cultural del municipio. Porque, pues, eh, yo. Me dedico al maquillaje por pasión, ¿cierto? Entonces, cuando empezaron, pues, como a buscar ciertos monitores eh, que se especializaran en diferentes áreas de la cultura, pues ellos me dieron la oportunidad y dijeron, ve, qué chévere sería tener como el tema de maquillaje artístico, que es un tipo de arte que no es muy común y mucho menos en estos pueblos, pues, eh, incluirlo. Eh, Dentro del plan pues de desarrollo, o sea, dentro de lo que se quiere realizar como cultural. Eh, y entonces me dieron la oportunidad y creo que por ahí fue donde empecé. Pues por ahí me metí, eh, empecé a dar clases de maquillaje artístico, a la gente le gustaba demasiado. El tema de las danzas siempre va a ser acompañado pues de muchísimas cosas, ¿cierto? Pues de un tema de vestuario, pero también pues como de un tema de una adaptación al maquillaje, de lo que sea, o sea... Por ejemplo, si vas a bailar una cumbia, tú tienes que entender por qué se deben de maquillar de cierta manera, con ciertos colores, o por qué los labios van de esta manera, de la otra, igual que un pasillo, y más que nosotros pues en el municipio. Las danzas que se montan, pues se les hace una investigación antes de crearlas, ¿cierto? Entonces, si queremos hacerlo enfocado en una vereda de Aranzazo, que realmente ese es como eh, el punto de vista de, de las danzas que montamos, es de la vereda La Esperanza, ¿cierto? Eh, los invito a que conozcan, que es una vereda súper linda del municipio de Aranzazo, allá tenemos el Señor de la Buena Esperanza, y resulta que nosotros. Por decirlo así, si creamos eh, todo un proceso para montar un pasillo fiestero, por ejemplo, de la vereda La Esperanza, entonces tenemos que hacer una investigación acerca de las mujeres de la vereda La Esperanza, cómo se maquillan, eh, cómo se organizan. Todo ese tema eh, social, cultural, se debe tener en cuenta antes de eh, todo un escenario. Entonces es súper importante enlazar como todo eso. De todas maneras, yo siento que el arte... Sea cual sea la manera, siempre va a tener que conectar una cosa con la otra, entonces así es, pues se complementa todo súper bien. Es súper chévere, eso me parece muy interesante porque a mí me ha tocado acompañar también esos procesos culturales en muchos municipios y muchas veces pues no sé si por falta de recursos o bueno, muchas de las bailarinas se tienen que maquillar ellas mismas, no hay alguien que las asesore, ¿cierto? Y uno sí ve como... Como esa disonancia, pues no se sé, ve como el maquillaje acorde con lo que están bailando, mm. con lo que están haciendo, o con, incluso con el vestuario, que no saben de pronto combinar colores. Entonces, el vestuario va de, un, de una forma y el maquillaje de otra. Entonces, eso me parece muy chévere, porque pues, alguien que sepa, ¿cierto?, está aportando algo que claro. tal vez no se había visto dentro de la danza. Eso me parece muy interesante. No, y además que. Pues yo siento que es un tema que rescata mucho precisamente eso, de mantenerlo cultural vivo. O sea, no de ahí vamos a montar eh, eso por montarlo, sino que realmente tiene una razón de ser, de mantener nuestras costumbres, de mantener nuestra historia. Pues en, en el caso de Aranzazo, ¿cierto? Que nos importa es como mantener vivo eso y que no se vaya a deteriorar o se le vaya a dejar de prestar atención, porque realmente es lo que nos va quedando. Ah, súper chévere. Bueno, eh, y bueno, ahí estás. Ayudando desde la parte del maquillaje Pero tú también bailas, o sea, también haces parte De, de estas danzas ¿En qué momento empieza Isabel a bailar O a decir, eh, esto me gusta Y empieza, digamos, que ya a representar a Aranzazo, Porque no solamente como que, ay, voy porque me gusta O algo, sino que ella hace parte también De esas danzas, ¿desde cuándo sí. más o menos? Bueno, bailar toda la vida <laughs> Porque yo siento que cuando uno tiene... Algo para, para lo artístico, en lo que sea. Entonces usted ya desde lo otro se defiende, como sea, pero en sí, como de lleno, pues, en la, en la danza folclórica, que me encanta, que mejor dicho, es un tema que me, me mueve y me parece súper chévere. Y, y, es triste que a veces, pues, como, no sé, por la época en la que estamos, se le, se le ha perdido un poquito de interés por parte de los jóvenes. Pero realmente a mí eso es algo que me mueve fibras. Eh, empezamos pues como el año pasado, porque yo fui la encargada pues como del tema de danza juvenil en Aranzazu el año pasado. Entonces teníamos un grupo que se llama Don Carrizo Cabullar. Eh, y con este grupo pues Isabela empieza no solamente a decir qué chévere esa gente que danza, sino a investigar, a motivarse, a tratar de entender por qué en una cumbia no te puedes tocar con tu compañero, o por qué en un pasillo, pues cuál es la diferencia entre un pasillo fiestero y un pasillo de salón, entonces Isabela empieza a estudiar y a mirar, y cuando tú entras en este mundo cultural, ya te vas para una presentación de danza y lo es todo totalmente diferente y tú te empiezas a fijar en cuáles son los pasos que utilizan cuál es el el, el vestuario y todo entonces eh, desde el año pasado ya así como de lleno y full pues tratando de entender todo o por qué el pasillo es tan importante por ejemplo para nuestra región de dónde viene eso eso es un tema pues súper extenso pero la verdad eh, es algo que es pues para mi gusto, para mí mi, y mi perspectiva, es algo muy hermoso. Y ojalá, pues, como que todos los jóvenes se interesen realmente por eso. Y ya hemos estado en, en varias, pues, representando al municipio en varias partes. Estuvimos en el municipio de Salamina, tanto en el concurso de bandas del año pasado, como en el subregional de cultura. Y este año estuvimos en el subregional de cultura, cultura en Arma, en Aguadas. Oh, tremendo. Y ahí está la invitación súper grande, ¿verdad? Para que estas nuevas generaciones conozcan la música colombiana, nuestras raíces. Súper hermosa, yo también soy defensor de eso, ¿cierto? Mm, muy chévere, la danza urbana, muy chévere. Digamos que las nuevas generaciones tengan sus gustos, pero es muy, muy importante conservar esto, ¿cierto? Nuestras raíces. Que se vea acá la tradición presente, que eso no muera, porque no podemos dejar que esas tradiciones caigan en el olvido. Súper chévere y qué bacano que estés preparada, que conozcas, porque eso también es muy importante, ¿cierto? Uno entra tal vez a un grupo de danzas, ay, qué muy chévere por divertirse, pero también es bacano conocer la historia, la historia de nuestros pueblos. En este caso de Aranzazo, un municipio súper hermoso, pues, la historia de los Tullidos. Hablabas, por ejemplo, de Don Carrizo Cabullal, ¿por qué ese nombre o de dónde viene esa historia? de esas raíces? Bueno, um, Aranzazo, para los que no saben, es la tierra de la caulla, ¿cierto? Entonces, pues como sus inicios económicos, la gente sostenía pues como sus hogares eh, con el sustento pues del fique, la caucha. Entonces resulta que la maquinita que se utiliza para trabajar el fique se llama carrizo. Entonces, eh, por ahí se saca la caulla, ¿cierto? Entonces Carrizo, caulla. Y eh, resulta que en una ciencia de la caulla de hace muchos años se sacaban unos muñecos pues muy grandes eh, representando diferentes cosas del municipio y había un muñeco que era muy representativo, se llamaba Don Carrizo Caulla. Entonces nosotros quisimos como darle eh, el nombre al grupo dándole vida y recordando pues como todo esto del tema de nuestras raíces. Eh, y sí, la caulla pues es un tema que ha sido complicado porque pues cuando entran los sintéticos y todo eso, el plástico, eso se olvidó mucho, pero mira que ahora se está cambiando la cara de la moneda porque ya no podemos utilizar plástico ni bolsas y claro. todo, pues por el tema pues del cuidado del medio ambiente. Entonces yo siento que va a tomar de nuevo mucha fuerza y es algo muy lindo es más yo te traje un regalito de ay, aranzazu sí qué, ¿Cómo así? ¿Qué es esa belleza <laughs> es una bobadita pues pero La bobadita pues pero es algo pues como muy representativo eh, de aranzazu mira ay super, es esta hermosura muchas gracias <laughs> miren esta hermosura super. Eh, es hecho pues por nuestra asociación oh, de gracias. artesanos de Aranzazu que pues tratan de sí de mantener vivo ese legado pues de trabajar con la cabullas. ellos hacen demasiadas cosas realmente eh, muy hermosas tapetes individuales para la, el comedor o sea ellos hacen un montón de cosas bolsos aretes eh, anillos de todo y pues yo siento que la única manera de institucionalizar y que la gente diga, ah, de la tierra en la caulla, es que tú a la parte donde sea que vayas lleves un pedacito como de tu tierra o de, o de tus cositas. A otras personas... Y... Ah... Mira... Fueras así... Te traje algo de caulla... No... Muchísimas gracias Isa... Súper hermoso... <laughs> muchísimas gracias... Yo concuerdo totalmente... Porque... También lo viví acá... Y desde el canal FTV... Yo siempre... Trataba de dar... Esa idea... De cuando venía alguien... También como de... Filadelfia... ¿Por qué Filadelfia es esto? Y de dar como un poquito de historia... Lo que hace Isa... Súper maravilloso... ¿Verdad? Muchas gracias... <laughs> y qué bonito que representes así como el municipio, ¿cierto? Yo siempre he sido también un defensor de eso, de la cultura, de los municipios. En este caso pues Aranzazu. Ahí se incluido. Tuvimos incluso la oportunidad de compartir en Pensilvania en un encuentro de vigías, ella representando a Aranzazu, yo a Filadelfia. Eh, entonces es muy chévere ver cuando alguien lleva como algún pedazo de su pueblo a hablar, ¿cierto?, a contar su historia. ¿Qué tal se si ha sentido eso, representar a Aranzazu en otros municipios? ¿Cómo es llegar y, y tratar de dejar como la imagen del municipio de uno por lo alto? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, yo creo que eso es una responsabilidad de cada persona, de cualquier pueblo, al que pertenezcan, ¿cierto? Uno debe de, de llevar siempre lo mejor de su tierra, de sus raíces, a otra parte, a, a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y eh, más un tema, pues, de que uno trabaja con cultura, entonces, más aún debes de representar y, y mostrar eh, y dejar evidencia, pues, de lo que es aranzazo. Y realmente... Para mí no es difícil, no es difícil hacerlo, no es difícil mostrarlo porque Aranzazu tiene cosas bellísimas, yo vivo enamorada de mi pueblo, eh, la gente que me conoce sabe, lo defiendo, mejor dicho, a muerte, porque Aranzazu tiene mucho que ofrecer y ahorita es pues el alcalde lo que está tratando es como de crear un que Aranzazu se vuelva un destino turístico, ecoturístico, y, y es realmente, o sea, tiene mucho que ofrecer. Todos, por ejemplo, digamos, unos chorros, los chorros de la Moravia, de Palmichal, eh, Termópilas, que bueno, pertenece pues como a Neira, pero la entrada es por Aranzazu, que también es bellísimo. Hay muchísimas cosas que adrenar a su y, y tú ir y decirle a alguien, me mira, te invito a mi pueblo, te invito a que lo conozcas, aprovecho también pues como para invitarlos a las fiestas de la caulla que son en octubre, empiezan el 5 de octubre, es una cosa loca. Yo sé que Diego puede ser testigo de eso porque él ha vivido esas fiestas Total. al máximo. <laughs> Allá estaremos. <laughs> y eh, es muy bello, pues es muy bello, la gente es muy bella. Tratamos siempre como de mostrar ese lado amable, eh, ese lado también emprendedor, porque nosotros somos pues de raíces marinillas, eh, marinilla es un pueblo pues de Antioquia y si tú vas a marinilla, marinilla es... O sea, mejor dicho, tiene una economía increíble para ser pueblo. Es de gente muy berraca y realmente uno en Aranza siente que la gente quiere salir adelante y que emprende y que busca una cosa y la otra. Ahorita, pues, con el tema de juventudes, yo siempre he sido muy interesada porque los jóvenes muestran sus emprendimientos. Entonces, por lo mismo, porque yo emprendí desde que estaba muy joven. Yo tengo mi negocio desde que tengo 17 años. Entonces, ese tema de, de impulsar a los jóvenes a mostrar, a que quieran mostrar su arte, porque no solamente es ah, la niña que, que maquilla, sino que también está eh, la niña que quiere vender la torta que le enseñó a hacer la abuela, o la que teje, o el chico que quiere, eh, no sé, dar clases de música. O sea, hay, la verdad, la gente siempre está buscando algo que hacer, algo que hacer, algo que mostrar. Y yo creo que esa es realmente la esencia de los aranzacitas: de que no se quedan quietos, de que siempre quieren estar innovando y lo que mantiene realmente, pues, como la cultura o, o, bueno, la chispa del pueblo para que tú quieras ir a conocer. Qué maravilla, es que es eso, es como la cultura paisa en su máximo esplendor, cierto. Sí, El paisa claro. que quiere estar ahí rebuscándose, haciendo lo que le gusta y vendiendo pues a dos manos. Eh, qué chévere eso. Ya saben, super invitados a las fiestas de la Cabulla. Bueno, para que se antojen más, ¿qué se puede ver en las fiestas de la Cabulla? De hecho, ya hay artistas in, eh, confirmados, muy, muy conocidos. Eh, ¿Qué actividades podemos esperar de las fiestas de la Cabulla para que la gente se antoje y diga, hey, vamos a estar por allá dando guerra? Bueno, <laughs> les voy a contar un poquito. Eh, realmente, pues, eh, esa junta, pues, del comité de fiestas, ha tratado de abarcar muchísimos temas y como para todos los gustos, para todos los colores. Y lo que se busca siempre es que tú viajaste, listo, llegaste el miércoles, llegaste el martes o llegaste desde el fin de semana anterior y que tu programación, o sea, tú en tu programación tengas todo el día ocupado, que se levantas a las 8 de la mañana y todo el día hasta las 2 de la mañana tienes que hacer porque va, va a haber un plan diferente. Contándoles así pues un poquito acerca de lo que se va a realizar en fiestas de la caúlla. Eh, eh, tenemos pues como un evento inicial que va a ser un running que no se ha realizado nunca pues en el municipio 5 kilómetros eh, ya hay un kit y todo que ustedes pueden adquirir para participar es un evento al que le estamos apostando demasiado porque pues ahora correr es como el deporte que está de Sánchez, moda cierto sí, sí. como que todo el mundo está corriendo ahora y correr es para todos entonces eh, eh, tenemos ese evento también vamos a tener eventos eh, culturales, eh, vamos a tener un encuentro de, de danza urbana, de danza folclórica, eh, un encuentro de chirimías. Eh, vamos a estar pues, eh, en la Noche Joven, que aún estamos a espera de los artistas que vayan a confirmar para ese día, pero también tenemos confirmados, pues, como para el fin de semana más fuerte de las fiestas, eh, confirmado Paola Jara está Hernán Gómez, eh, los, los de Yolombo y eh, Luisito, Luisito, Luisito Muñoz. Oigas. Entonces, mejor dicho, estamos, pero a la super expectativa y realmente, pues, eh, el reinado de fiestas de la caulla, el reinado de interbarrios, que siento yo que es un tema que la gente se toma muy personal, o sea, si yo vivo en el sector centro y ya están en cuestiones de organizar y que la carroza y que cómo ir la niña, entonces la gente se toma muy personal este tema y hacen unas carrozas brutales, o sea, hacen unas cosas súper lindas, entonces realmente es... Algo que no se pueden perder. Tienen no, que. No, no. Mejor dicho, no se los cuento, es mejor que lo vivan. Sí, total, ¿no? Ya recontraentojados pues, allá vamos a estar, si Dios quiere, si Dios no lo permite. Eh, yo, obviamente, estaba en varias fiestas de la Cabulla, brutal, o sea, el ambiente, la gente. De hecho, recuerdo mucho que. La primera vez que fui a unas fiestas de la Cabulla me llamó mucho la atención, era que la gente, o sea, como la actitud de la gente, ¿cierto? De los, de los balcones tiraban como serpentinas y, y uno lo veía como forastero y siempre era como que, ¿usted dónde? Es? ¿De Filadelfia Bienvenido a las fiestas de la Cabulla. O sea, la gente como que lo recibió usted como si fuera familiar. Eso me pareció muy chévere, me pareció muy bacano el ambiente. Eh, y, y es que se respira como felicidad Sí, total. Recuerdo que han habido conciertos pues de diferentes nervios musicales y la gente se los oye igual Allá estuvo San Alejo hace unos años Ay, Subo Pipe Calderón hace dos años mm -hmm. En la noche joven Bueno, infinidad de artistas Y se ve como ese ambiente y la, y la felicidad De la gente, o sea Es algo muy chévere, de verdad súper súper invitados a, a las fiestas de la cabulla Ya saben, del 5 al... 13, creo que es. 13. No, es que se volvió de días. Es que es muchos, muchos días. Muchos días, Dios mío. <laughs> hay que preparar. Y bien. ahorrar el bolsillo. Es pues que ese bolsillo <laughs> esté preparadito porque. Dios. Sí, hay que invertir. <laughs> eh, pero sí, no. Es realmente lo que dice Diego. Es muy fácil contagiarse de la alegría del pueblo y de lo que son las fiestas porque como son cada dos años siento yo que le alcanza a la gente para recargar demasiado y explotar al máximo ese fin de semana sin embargo nuestro alcalde pues ya confirmó que fiestas se van a seguir realizando cada año Dios que aranzazu es un pueblo que merece fiestas cada año entonces vamos a ver cómo nos va con eso no. allá nos vemos en las fiestas de la caulla Bueno, señoras y señores, seguimos acá en Smooth Life con esta super invitada que están esperando para suscribirse. Hombre, suscríbase al canal de YouTube, ya sabe. Acá vamos a tener los mejores invitados de la región, del medio de entretenimiento, de la cultura, artistas, vean, no has dicho, aquí viene gente importante. Eh, ya saben, también por el canal número 3 de la Antena Parabólica de Filadelfia, canal FTV, de tu canal, apoyemos los canales regionales, que son los que representan esa esencia paisa que tenemos nosotros, nuestras raíces. Y bueno, hoy con esta súper invitada, Isa Arias, monitora de cultura del municipio de Aranzazu, Todera, o sea, esta mujer, lo que no sepa, por Dios bendito, no. Vamos a hablar un poquito de eso, de tu negocio, de Bella Makeup, y hablamos, obviamente, del resto de emprendimientos, que esta es una mujer que tiene muchos, muchos proyectos personales. Hablemos un poquito de eso. Bueno, sí, eh, Bella Makeup es el amor de mi vida, es mi regalito, mi tesoro, mejor dicho me provocaba guardarlo en una bolita de cristal porque es algo que, que soñé desde muy chiquita y que pues por cosas de la vida se me cumplió en el lugar donde menos esperaba. Eh, porque realmente pues yo amo aranzazo y yo soy tuya aranzazita al 100, pero realmente pues yo nací en Medellín y, y me crié en Medellín, ¿cierto? Y, y pasa el tema de pandemia y cambia por completo mi vida y la vida de mi familia. Y nos vimos, pues, nos vinimos para Aranzazu. Y entonces empiezo yo a decir, pucha, ¿qué me voy a poner a hacer? Porque yo ya me había graduado pues, del colegio y había estado en Brasil estudiando belleza. Pero realmente eso no eran mis planes. Y entonces empiezo yo en pandemia como a, a buscar algo que hacer, de la manera en que emprender, así como todo mundo está buscando por dónde conseguir plata y, y, qué, y qué hacer para matar el aburrimiento. Y empiezo yo a hacer domicilios de lo que poquito mucho que sabía, pues algo sabía, ¿cierto? Eh, y me empiezan a conocer, a conocer demasiado. Y, y luego yo le digo a mis papás como que bueno... Yo quiero montar un negocio de belleza, pero algo diferente, algo que cambie, mejor dicho, el concepto de belleza, de negocios de belleza en avanzazo. Y pues yo soy muy bendecida porque tengo unos papás súper presentes que me apoyan en todo y me dijeron, de una. Empieza el 18 de julio del 2020. Eh, abro mi negocio. Mejor dicho con millones de expectativas y difícil porque obviamente es una propuesta diferente para un pueblo de pronto que ha sido muy conservador, entonces que, que no acostumbra a maquillarse tanto o que no acostumbra a invertir de pronto un poquito más de lo que están acostumbrados a pagar en un salón de belleza normal, pero yo digo, no, yo confío en mí, confío pues en eso y, y empezamos con toda. Y realmente es un negocio que me ha dado muchas cosas. O sea, yo tengo que agradecerle mucho a Aranzazu y a mi negocio, porque me lo han dado todo, la gente del, pues lo acogió súper bien, pues ya cumplimos ahorita en julio cuatro años. Eh, y es un negocio donde yo he podido pues desarrollar todo eso que he aprendido, que empezó como un hobby, porque yo empecé pues el tema del maquillaje como un hobby, como algo que me gustaba o empecé pues como... Solamente hacerlo por mí y ahora ver que a la gente le gusta tanto mi trabajo, que, que me buscan, que empiezo a, a trabajar hasta a las 3 de la mañana a maquillar o cosas así, o que me llaman de otras partes, de Manizales, de Filadelfia, de Salamina, eh, acompañar eventos maquillando, es algo pues que de verdad, uno le dice, he hecho las cosas bien y vamos por buen camino. Qué maravilla, te felicito. Pues habla muy bien de ti, de, de tu disciplina, ¿cierto? De los sueños. Qué rico que, que hables con tanta pasión. Porque yo también soy como un, un obsesionado porque la gente entienda que uno debe trabajar en lo que le gusta. Obviamente no todo el mundo puede hacerlo y, y yo creo que nosotros nos sentimos bendecidos por hacer esto, pero es muy chévere que la gente entienda que se puede ir de lo que uno quiere, ¿cierto? De lo que uno soñó, porque muchas veces la gente misma le cierra, uno, como tú dices, no, eso no, que no va a funcionar y empiezan los comentarios negativos, no, eso no va, a, no va a dar plata, no se meta por ahí, porque no estudio otra cosa, porque no, no sé, una, una carrera que de verdad sea importante. O sea, la gente... Muchas veces trata de pisotear esos sueños. Y eso habla muy bien de ti, habla muy bien de, de cómo te enfocaste y cómo tenías la visión súper clara de lo que querías. Y nada, felicitarte, qué chévere, ya Gracias. saben. Eh, redes sociales de, de sí, negocio. Sí, eh, en Instagram estamos como Bella Make up es UP eh, y 3P al final y un guión bajo. Eh, y en Facebook, Bella Makeup 242. Ahí pues yo monto partecita de mi trabajo y de lo que hago, pero realmente eh, es, es poco para todo lo que se trabaja, sino que uno con tantas ocupaciones se olvida el tema de las redes sociales un poquito. Pero sí, nosotros siempre estamos ahí, pues tratamos como de, de que la gente vaya a un solo lugar y encuentre ahí todo. Si sí, yo me voy a casar, quiero que me maquillen, me peinen, me hagan las uñas, me hagan una limpieza facial, eh, con el tema pues de que yo también soy esteticista, entonces que quieren un baño de luna, o sea, que todo lo encuentren en un solo lugar que sea muy cómodo para todo el mundo y un espacio donde se puedan sentir pues como como en su casa, como muy tranquilas, como en un lugar seguro, que realmente esa es la conexión que tratamos de tener con las clientas, tanto mi mamá que es súper presente en mi negocio, como la chica que trabaja conmigo en las niñas que se llama María Fernanda, que es mi compañera y mejor dicho, mi amiga, eh, y yo tratamos de establecer con las clientas como esa confianza y ese espacio pues como de sentirse bien y, y seguras y, y transmitir ese amor propio, porque realmente eso es lo que yo siempre he tratado con mi negocio, que las de que las mujeres y también hombres, porque también atiendo hombres que vayan allá, de verdad sientan ese amor hacia, hacia sí mismos y que invertir en nosotros no es un gasto, sino precisamente es una inversión. Qué rico, súper, súper invitadas pues a que sigan hasta mujer, sigan ese emprendimiento. ¿Cómo hace Isabela para... Eh que le rinda el tiempo teniendo varios trabajos, ¿cierto? ¿Cómo haces tú para manejar esa agenda y decir, no puedo dejar morir mi emprendimiento ya que estoy metida en cultura, pero estoy acá con mi, con mi negocio, pero tampoco puedo dejar morir lo de cultura? ¿Cómo haces tú para dividir el tiempo, ¿cierto? Para manejar esa agenda. Es complicado, pues sí, es lo que tú decías ahorita, la disciplina. Yo siempre he tenido como lema de vida, la falta de talento natural se compensa con disciplina. O sea, esa frase a mí me ha acompañado toda la vida y yo siempre... Siempre he sido fiel testigo de que uno tiene que tener bastante disciplina. Uno puede hacer todo lo que quiere hacer, pero le toca esforzarse y a veces sacrificar cositas. Y es, es complicado. Es complicado porque, obviamente, los dos trabajos. Eh, me permiten a mí como manejar mi tiempo. Y en ese aspecto, lo hablábamos ahorita, somos muy, muy afortunados y eso es algo que no todo el mundo tiene la fortuna de decir. Tras de que trabajo en lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me mueve, también tengo la posibilidad de manejar mi tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, he tratado pues como de, de organizar y mantener una vida muy, muy organizada. Mis días empiezan 5 de la mañana eh, porque para mí la clave es madrugar. También tengo una vida, también voy al gimnasio, también ten, estoy pues estudiando una carrera, estoy admi estudiando administración pública, eh, y también tengo una vida social. Entonces, fue, pucha, si quiero tener todo eso y si quiero aplicarme en todo y ser buena en todo, pues tengo que organizar mis horarios, entonces es un tema más como de tu sentarte y decirle voy a invertir a mi negocio cinco horas diarias, en esas cinco horas voy a atender a mis clientas, les voy a dar las citas a esas horas, eh, me voy a ir a dar clase, voy a tener los semilleros de danza, los semilleros de maquillaje en unas horas establecidas en la semana, un cronograma, voy a visitar al adulto mayor una vez a la semana. Todo bien organizado. Fines de semana los dedico a estudiar. También a estar con mis amigos, con mi familia. Pero es algo que sí se puede hacer. O sea, que sí. Que a veces la gente me dice como que... Isa, usted... Esa vida tan ajetrada y todo. Hay gente que me dice... Espera que llegue a los 25 y se le acaba la energía. No lo sabemos. Pero realmente es que uno tiene que aprovechar la juventud para eso. O sea... Los años que tú más energía tienes, aprovechalos para, para tus proyectos, para tus sueños, para invertir en ti, en tu futuro. Y eso es lo que uno trata de hacer: de que esta energía, mejor dicho, no se estanque, sino que estarla moviendo todo el tiempo. O sea, tiempo. mejor dicho, esta mujer es súper, súper productiva. <laughs> y mmm, sí, es de admirar. Y es de admirar, porque obviamente. Si uno a veces con una sola cosita ya está saturado, ¿cierto? Con un solo proyecto ya está saturado. Ahora imagínate uno estar ahí pendiente. Y además de que es, es un proyecto donde se maneja mucha gente, ¿cierto? Entonces estás manejando a mucha gente. Los genios de mucha gente. Llegar y tratar, digamos, con tantas energías al día de ser complejo. Uno llegar ahí cansado y que se encuentre a veces de pronto con... No, o con los niños. Es un tema que fue <laughs> pues madre... Isabela este año ha desarrollado la paciencia, una cosa impresionante, porque pues me tocó, pues, como los semilleros infantiles, que los amo, que me encanta, a mí me gusta trabajar, todo me lo disfruto, la verdad. Pero con los niños es un tema que uno dice, es desgastante. O sea, tú, tú, yo con los jóvenes llego, los di reunión, todos aportan, opinan, listo, todo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero con los niños es dedicarle tiempo porque no todos los niños van a entender los pasos o, o se van a coordinar con los demás compañeros y es un tema de desgaste de energía y tú sales agotado y todo, pero también pues como les digo, desarrolla demasiado la paciencia y ellos son una energía, mejor dicho, una chispa. O sea, si no te la quitan toda y te la consumen, pues tú quedas feliz, contento porque siempre tienen como esa sonrisa, como como esa actitud positiva, entonces es difícil, sí, pero es algo que que desde que uno haga lo que le gusta, lo que disfruta y se las oye al fin de cuentas, pues, ese, ese es como el pago. Qué chévere, eso es lo importante. Y, y, y yo creo que también debe motivar mucho ver el talento, ¿cierto? De Aranzazu. Hablemos un poquito del talento de Aranzazu. Eh, ¿Cómo esto en este momento, el, los semilleros de danzas, el grupo, por ejemplo, grupos de danzas como de, de Teen Mix, ¿cierto? Que es muy reconocido. No sé, músicos, personas que tú veas de allá, la banda de Aranzazu, que también siempre ha tenido mucho reconocimiento. Eh, artistas, no sé, ca algún cantante de Aranzazu, ¿cierto? Por acá ha pasado Rogelio González, que es muy conocido, acá estuvo en Smooth Live, el Kid Chill, que también es alguien muy, muy conocido por la gente de Aranzazu. Hablemos un poquito de eso, del talento, ¿cómo ves tú el talento allá? Eh, no sé, personas que quieras sugerir al público, que quieran que, que vean y apoyen, ¿cierto? Mm, proyectos culturales que, que quieras o que creas tú que se pueden mostrar a la gente, ¿cómo ves ese, ese movimiento de talento en Aranzazu? Bueno, sí, realmente tú tiene mucho talento que mostrar. Y lo digo porque soy muy conocedora, pues, como de muchos procesos eh, de muchas personas de nuestro municipio. O sea, gente que, que canta y, y le apuesta y, y se esfuerza. Tú los dijiste, Rogelio, eh, Kitchell. Eh, hay muchos chicos que pronto, por miedo, no han iniciado fuertemente una carrera, pero entonces se, se les orienta como a a que muestren los jueves culturales, que nosotros tenemos pues jueves culturales una vez al mes, los jueves culturales se realizan el último jueves de cada mes, eh, tratamos de mostrar muchos talentos, pero más que, que los grupos de danza que ustedes pues realmente conocen, que son muy conocidos de Teen Mix, o ahorita North Diamonds, que también es otro grupo eh, de danza que vino incluso a las fiestas acá de Filadelfia y, y, y ganaron, eh, ganaron pues como reconocimiento. Uno se da cuenta que hay para todo mundo, para todos los gustos, el sol sale para todo mundo y, y se da cuenta que hay mucho talento. O sea, por ejemplo, estamos ahorita en cuestiones de organizar, pues, como las presentaciones para el Festival de Bandas que, que va a ser en septiembre, que va a ser en el municipio de Neira. Y, y todos los chicos con los que uno habla tienen algo que aportar, tienen algo que decir. Eh tienen algo que mostrar o que nos, le dan a uno ideas y, y son, ay, pero ¿qué tal si hacemos esto y lo otro? No se da cuenta que eso realmente es un pueblo que maneja muchísimo, muchísimo talento en cuanto a, a todo lo cultural, ¿cierto? Eh, realmente, pues me quedo como corta en palabras o en, o en mencionarlos porque uno se sienta aquí y se le olvida muchas cosas, pero... Allá tú encuentras de todo. Si tú quieres desarrollar, no sé, la habilidad de tocar guitarra, hay un, en ese momento un chico que está pagando sus, hora, sus, sus horas de servicio social dando clases de guitarra. Eh, si tú quieres tocar algún instrumento, pues el profe Marino que lleva tantos años, si no estoy mal, 35 años trabajando con la banda de nuestro municipio, dedicándolo a, a la banda de Aranzazu y, y que mejor dicho los reconocimientos que tiene se quedan cortos para todo el talento que ese señor tiene. Pues es algo que, que ustedes tienen que conocer. También lo digo porque hace poquito estuve en un, en, se llama Nuevo Comienzo, que es como un encuentro del adulto mayor y se hace a nivel eh, nacional, ¿cierto? Pero estuve en la, en, la, en la fase departamental, estuve compartiendo pues como con adultos mayores de todos los municipios del de departamento de Caldas, bueno, 26 porque Samana no nos pudo acompañar, y con sus acompañantes. Y yo veía que el talento y, y todo esto está en cualquier edad. O sea... Yo me encontraba ya con gente súper tesa para hacer manualidades. Habían unos de la Merced que hacían cosas súper lindas, como en madera. Eh, gente que tejía, que fabricaban estos de aguadas que son súper tesos, pues con, los, con los, el tema de los sombreros. Y, y, y ver todos esos talentos en los adultos mayores también es como algo muy conmovedor, porque uno dice: güey, pucha, es que esto no es tema de edades eso no es tema de, de recursos porque también pues allá se tratan de llevar abuelos que no tengan muchas comodidades eh, o muchas facilidades para pues como para el sustento diario entonces se tratan de llevar para que vean una experiencia diferente y bueno y gozar esos últimos años de vida y, y uno se da cuenta que no, que el talento está en cualquiera, o sea, en la persona más chiquita, que, que no se ve, que, que no se nota, o en el abuelo más espontáneo, o en el joven que es callado, que no le va muy bien en matemáticas, yo qué sé, pero en para artísticas es un duro. Eh, y ver todo eso. Lo hace uno pensar de que cada persona es un mundo y tienes algo que conocer y que algo que te pueden ofrecer. Y que yo sé que si van a Aranzazu a conocer toda esta parte cultural eh, y ver cómo la gente se mueve por la cultura, se enamoran de eso. De eso, porque realmente, pues lo decíamos, como que en, en estos pueblos es difícil a veces el tema de recursos para cultura. Pero por ejemplo, ver cómo las mamás de la banda se ponen la 10 para recoger fondos y hacer una cosa y la otra, porque creen en esos sueños de, de sus hijos y, y de sacar adelante pues, el nombre del municipio que, que lo hacen todos, todos lo hacemos, en todas las representaciones que llevamos a cualquier parte. Yo sé que siempre tratamos de dejar el nombre de abrazazo muy en alto. Entonces, es difícil hablar solamente como de un tema de talento porque es mucho lo que hay por ofrecer. Qué bueno, eso es lo importante. Eh, y tú acabas de tocar un tema muy, muy importante, que es el apoyo al artista, ¿cierto? Si pudieras como mandarle un mensaje, bueno, no sé, a, a las alcaldías, a, a los políticos, sí, pero también a los padres, ¿cierto? A las familias, ¿cómo apoyar el talento de estos... Pelado, ¿cierto? ¿Cómo apoyar el arte? ¿Cómo apoyar al artista? ¿Cómo podemos, digamos, desde nuestras casas o, bueno, apoyar a estos jóvenes que están sacando la cara por el municipio, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos? Bueno, primero que todo, y yo creo que es lo más importante y, y fundamental y, y debe de ser así el primer paso, ¿cierto? Crean en la gente, o sea, si usted tiene un amigo, tiene un hijo, tiene un sobrino que le está diciendo, es que yo quiero apostarle a ese arte, yo me quiero dedicar a tocar guitarra toda mi vida o, o me quiero dedicar a, a pintar cuadros o me quiero dedicar a cantar. Créale, o sea, créale y dígale, vamos para adelante y lo vamos a mostrar. Y si vas a tocar guitarra, pues vas a ser el mejor. O si vas a tocar algún instrumento, o si vas a pintar en óleo, vas a ser el mejor. Primero es de creer. Segundo, es un tema complicado, pero yo creo que eso es a nivel nacional. Eh, el apoyo que haya, poco, mucho. El que tiene ganas se muestra. Y ahorita con las redes sociales que es un tema que nos facilita mucho como visualizarnos, yo creo que esa es la manera más sencilla de apoyar a alguien. Eh, si mi amigo subió un video de una canción... Pues compártalo, muéstrele a las demás personas, eh, visualícelo, póngalo en su negocio a sonar dos veces al día, eh, háblele de a las demás personas. En muchos lugares hay muchas oportunidades y a veces nos quedamos callados y, y conocemos y sabemos y no lo decimos. Y realmente eso es lo que hay que hacer. Las redes sociales ahorita, pues permiten que usted no lo conozcan allí en el pueblo de al lado, sino al otro lado del mundo y, y apoyarlos, creer en ellos, eh, también el tema de la disciplina que para mí siempre va a ser el secreto de todo, de, de persistir, persistir porque esto no es fácil eh, y de, sí, demostrarlos, de, créanme que uno vive muy agradecido y más cuando uno tiene un emprendimiento bueno, cuando uno se dedica a algún arte cuando todo el mundo como que quiere mostrarte y quiere mostrarte por sus redes y, y no solamente presumir la marca que ya tiene un montón de gente que la conoce, un montón de clientes a nivel mundial, sino precisamente esos pequeños talentos que se desconocen y que mucha gente le pueden gustar. Entonces, hablar de, de los que conocemos, de los que sabemos que se están esforzando frente a un montón de personas, a veces no nos damos cuenta de... Cuán puede ayudar a una persona a, a visualizarse y a que lo conozca. Qué maravilla, ya lo saben, sí, total. Isa y yo pensamos completamente igual. El apoyo fundamental en la familia, en los amigos, que a veces los mismos amigos se cogen de burla, ¿no? Este que va a ser cantante, pensando que. No, el apoyo empieza desde ahí, desde ese núcleo, ¿cierto? Ese núcleo familiar, de, de los amigos, de la novia. Si tiene un novio ahí que está, apóyelo. Eh, eso motiva mucho y si la persona ve que lo están apoyando más se va a motivar y más va a seguir con eso entonces mucho ojo con eso eh, apoyar pues a estos muchachos y tú tocabas el tema de las redes sociales que tú también has estado muy metida ahí ¿cierto? Eh, ¿cómo te ha ido con eso de redes sociales? que sé que has estado también como eh, patrocinando ciertas marcas ¿qué tal? ¿qué tal es ese mundo de las redes sociales? ¿cómo empezaste también? y, y dijiste también me interesa y quiero aprender sobre eso bueno, pues es otro tema que, que apenas estoy como conociendo, en el que apenas estoy como empezando, pero realmente es algo que, mira, que a veces tú tienes talentos y la gente los ve en ti y tú ni tú los desconoces, o sea, a veces la gente como que te dice, hey, vos sos buena para eso, o a vos oh, te puede ir bien con eso y uno es como yo no lo había notado en mí, era algo que yo realmente no, pues yo siempre he sido muy espontánea, muy expresiva, realmente la palabra pena no es que la conozca mucho. <risa> <risa> eh... Pero pues eh, sí, pues con mis redes normal, siempre he sido pues que me gusta mostrar, tomar fotos, me gusta, mmm, no sé, fotografiar no solamente personas, sino paisajes, lugares, eh, me gusta mucho conocer, eh, probar en diferentes restaurantes y así... Y entonces eh, llega un día, pues, como alguien y me dice, como que, hey, ayúdame a promocionar una fiesta que voy a realizar en la que voy a ser, pues, voy a voy a ser voy a DJ en esa fiesta. Entonces yo le digo, listo, de una, pues, es un amigo y, y yo normal, pues, un poquito de pena y lo que fuera, pero lo hicimos. Y luego de eso me empiezan a escribir, como, demás emprendimientos del municipio. Me dicen, Isa, yo quiero que que hables de mi emprendimiento en tu, en tu página porque ellos mismos me mencionaban como no tiene sentido yo pagarle a un influencer una cantidad de dinero pues demasiado grande y que de pronto no lo siga gente que realmente se interese por lo mío y que mi grupo poblacional más fuerte va a estar en el municipio a ti te sigue mucha gente del pueblo entonces yo dije listo, no empecemos pues yo no soy la más tesana edición pero como dice Diego hay que hacerle a todo, de todo se aprende uno va adquiriendo conocimientos pues como en este camino y, y sí, y luego grabo pues como con una chica de un emprendimiento que es muy hermoso que se llama The Rose que también pues los quiero invitar a que a que la conozcan eh, y tiene su, su negocio, su local y es una chica muy muy visionaria como que yo la veía hablar cuando cuando me contaba pues en qué queríamos pautar y me recordaba mucho pues a la Isabela que inició también con su negocio eh, y luego de que hago eso con ella le empiezan a preguntar a ella como que ay esta chica cuánto cobra y, y qué hace y no sé qué y luego una página pues también de losiones como que me envió sus productos porque querían empezar pues como a vender en aranzazo. y bueno ahí hemos estado en en ese en ese mundo que, eh, aunque es un poquito desconocido, me encanta también, me lo disfruto. Yo todo lo que hago me lo disfruto. Y, y ya, y nada. Y, y chévere que la gente a veces vea como esos talentos en ti que a veces no reconoces. Súper, ya sabemos. Isa, la influencia también. <risa> <risa> eh, para que damos vamos a dar tus redes sociales personales por si de pronto quieran pautar con ella. En serio, que recomendadísima. Yo he visto el trabajo de ella. No sé, si usted tiene un emprendimiento... Ni siquiera en Aranzazo... Puede ser en estos municipios aledaños, Filadelfia, La Merced, Salamina... Pácora, Neira... la sabe, la puede contactar... Y eso les puede llevar muchos clientes nuevos... redes? Bueno, por favor? en Instagram estoy como... Is.ar8 Es sencillito, cortico... En Facebook, Isabel Arias... En TikTok, Isa... Como con ocho As... <laughs> sí, va a estar el pantallazo? Eh, y nada... Pues lo que necesiten, lo que sea, si quieren escribirme para preguntarme acerca del municipio, si quieren escribirme también porque quieran hacer, no sé, un recorrido por el Museo Arqueológico de Aranzazo, también por ahí les contesto, o si quieren pautar en ese momento, pues que estamos como en esas también, de una, lo que necesiten. Ya saben, pues, para que contacten a esta mujer, que, mejor dicho, maquillaje, cultura, <laughs> eh, pautas publicitarias, lo que usted necesite, con Isa lo pueden encontrar. Isa, muchísimas gracias por haber estado con no. Smooth Life. Se nos Amigo, fue volando gracias el tiempo. A ti, sí, súper rápido, gracias a ti, porque ese espacio me parece súper chévere y, y realmente eh, es algo que... Que lo visualiza uno, pero también como que, que lo hace entrar como en, ese, en esa confianza de hablar acerca de temas que nos interesan a ambos. Es muy chévere, muchas gracias. No, no, súper encantados de tenerte acá, Isa. Ojalá no sea la última vez que estés en Smooth Life. Ojalá que Después no. desatra nos desatrasaremos. En un futuro, ya saben, suscríbase pues al canal de YouTube. Seguimos saliendo por canal FTV número 3 en la Antena parabólica de Filadelfia. Y nada, por acá nos estaremos viendo en una nueva edición de Smooth Life. Muchísimas gracias. Chaito. Chao.